Y esto, por ejemplo, lo vamos a sacar la alza, porque todavía no hay fuerza, no hay fuerza todavía. Bueno, esta alza, como nos dijo nuestro apicultor, todavía no tiene fuerza en población. No tiene mucha fuerza en cuanto a la población. Aún se encuentra débil. Se está comenzando a llenar, mira, Jani, un poquito, ¿ves? El néctar, ¿ves? Mira, el néctar. Mira acá que está brillando, mira. ¿Ves? Agüita, néctar. Recién están comenzando a juntar. Entonces, de población, eso debe estar ok. Me falta un poquito de fuerza, pero ahí está. A ver, podemos apoyar con un poco de cría. Y las abejitas son más, no es nada, ¿ves? Son tranquilitas. Y acá podemos meterle uno. Es todo. Esto tiene mucho que ver porque recién están comenzando a llenar la alza. Recién están comenzando a llenar la alza. Se puede observar que un solo marco está más o menos lleno. Ahora nos vamos a pasar a la siguiente colmena. Mira, acá vemos acá, tiene un marco de miel todavía. Este también parece que está un poco pobre de población. Vamos a apoyarle, pero acá hay un marco de miel, ¿ves? Están comiendo. Creo que si está bajito de población, acá podemos meterle Vamos a apoyar a esta colmena con un marco de cría, con un cuadro de cría. ¿Ya? Eso es todo. ¿Qué hemos podido observar en esa segunda colmena? Son dos colmenas que están un poco pobres. Le falta fuerza, poder, potencia. Así que vamos a apoyar con cría. Esta colmena está bien pobre. No merita tener asa todavía. Creo que lo vamos a dejar en un piso ya. Se va a retirar el alza porque está muy pobre de población. Bueno, aquí se está revisando los marcos porque, como se había mencionado, es una colmena que está muy pobre en cuanto a población. Por eso nuestro apicultor estará pasando a revisar cada marco de esta colmena. Vamos a hacer un análisis porque esta colmena está muy débil. Para eso tenemos que revisar cuadro por cuadro para ver qué cosa es lo que pasa. Bueno, en ese nuevo marco, ¿qué observas? Bastante polen y néctar. Sí tienen reserva, ¿verdad? Bastante néctar tiene. O sea, de alimentación tiene alimento. Muy bien. Bueno, ¿ves? Aquí está la reina. ¿La viste? Es que no puedo. Aquí está la reina. Ya la vi. Mi dedo. Sí, una reina relativamente joven, ¿no? Por lo que veo. Vamos a ayudarlo abrigando más, haciendo compacta la cría. Esta me quiere picar. Aquí está la reina. ¿Ves? Mira. La reina tiene cualquier cantidad de alimento, o sea, no hay problema por esa parte. Tiene buenas reservas de polen y miel. Esta colmena tiene buena reserva de polen y miel. Seguramente, o lo más probable es que algo debe de estar
mal con la reina. Como se había mencionado hace un momento, la reina es relativamente joven. ¿Cómo está este marco? Y dos cuadros de cría. Se va a colocar un marco de miel y dos cuadros de cría. Y acá vas a sacar el cuadro de miel. Vamos a sacarlo de acá. Mira, un cuadro completo de miel. Un cuadro completo de miel. Vamos a colocar acá. Al extremo, ¿ya? Siempre la miel al extremo. Siempre al extremo. ¿Por qué al extremo? Porque ahí no podemos colocar cuadros de cría porque se enfría. Entiendo. Y ya no nace. Siempre. El mayor calor, la concentración de calor del nido siempre está en la parte central. Entonces siempre en los laterales o en los externos, las partes exteriores, las partes de los extremos, se coloca los alimentos. Sobre todo en los últimos, ¿no? En la derecha y en la izquierda nada más. ¿Ya? O no, estamos en pleno sol, pero comenzó a llover. Bueno. Así es el clima acá en los Andes. A veces suele pasar que cuando se hace la revisión de las colmenas, Empieza a llover, lo cual puede dificultar dificulta la labor del apicultor. Son pequeñas chispitas, esperemos que no aumente, que se vaya rápido esta lluvia. Muy bien, ahora ¿qué vas a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es buscar cuadros de cría para apoyar acá esta colmena. Ahora va a buscar cuadros de crías para poder apoyar a esta una colmena. Colmena fuerte. Mira estos cuadros lindos, ¿ves? Cuando las reinas son nuevas, jóvenes, mira qué potencia tiene. Sí, veo. Mira cómo está la cría compacta, ¿eh? Ya está cría por nacer ya. Ya, este es un buen marco para. Están media choris, ¿ah? No es porque no he sacudido. Están tranquilos. Para ti están tranquilas, para mí están. Están tranquilos. Está bien poblado, ¿eh?
parece algo increíble. Me voy a sacar tres ya porque acá hay un marco feo que no me gusta. Que está para cambiarlo. Marcos vacíos. Se fue la lluvia, menos mal. Ahí vas a poner la nueva. Sí, los vacíos. Pues, a los vacíos. Espacio, porque si te das cuenta, como lo que pasa es que esta colmena estaba muy poblada, se va a enjambrar si no le damos espacio. Entonces tenemos que colocar nuevos marcos, o perdón, cuadros vacíos. Ya, para que la reina tenga espacio para seguir poniendo huevo. Ay, entiendo. Ahora nos vamos a colocar esas tres marcos. Yo recién me estoy familiarizando con los materiales. Oh, uno, dos, tres. Y uno más, que ustedes ven por ahí, se va a colocar en esta colmena. ¿Qué observas? La posición. No, no toco que la está. Hemos colocado dos cuadros de cría por nacer. No es importante crías por nacer porque ya no necesitan de mucha atención ni alimentos, solamente calor. Y nace en los próximos días. Wow, las abejitas van a nacer en los próximos días entonces. Ya siempre colocar cuadros de abejas por nacer, pero sin abeja, solamente cuadros solos de cría por nacer. ¿Para qué? Para que puedan. No, porque si uno coloca este. Ah, eso me olvidé echarlas. Estas tienen tres pisos. Porque, no, eso es de acá. Porque si uno coloca con abejitas, a veces las abejas se matan entre ellas. ¿En serio? Claro, ellas se conocen. Tienen su propio olor de propia reina. Ya está colocada, pero acá vamos a. Para no dejar en ninguna abeja al aire. Estas abejas eran de casa, ¿te acuerdas? Claro, las pusiste a un costado nada más. Acá regresamos a su casa. Necesitamos abejas acá. Para que abriguen y atiendan a la cría. ¿Ya? Este cajón, como está muy débil, no amerita que tenga alza todavía. ¿Ya? Si no se debilita, se enfría. Hay que crear termorregulación. Es muy importante la termorregulación. Claro. Para que la colmena salga adelante. O sea, no tienen que irse al extremo de pasar frío ni tampoco de
de estar así tan calientes, tan abrigadas. Claro. Ya es importante eso. Porque si no, se mueren. No, no. Cuando, por ejemplo, le das mucho espacio y hay poca población, entonces la colmena se enfría. Y no se reproduce rápido, no aumenta. El tema de la revolución es muy importante. Y ahora sí. Hay abejitas. Así ya las cerramos ya. Voy a colocarle muchas abejas todavía. Estoy acá. Acá con les voy a mostrar, pueden ver ustedes las colmenas. Ahí está mi querida apicultor Charles Peace, quien está poniendo un marco cero en esa colmena que ustedes observan, amigos. La población está muy buena, producen bastante. Tienen buena miel, pueden observar ahí ustedes, bastantes abejitas trabajando. Y nuestro queridísimo apicultor continues working. Acá me pueden ver, me alejo un poco. Ay, porque las abejitas a veces como que se aburren, se ponen inquietas. Y eso es todo. Bye bye.